¿Por qué lo llaman rifle de asalto? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de demolición a la grande, a la gran familia de Campo de demolición. Ah, aquí están esto, que es doble protección para no Acabar de quedarme <laughs> sordo, ¿no? Y antes que se me olvide. Okay, venir para acá, no olviden esto. Este es de mi hermano Marcelino, que me lo mandó Herto de Quién, de HK de Hostel. Al cual lo puedes buscar para que vea la variedad que tiene ahí en Instagram o lo puedes llamar al 787-340-6079. Así que gracias, Héctor, una vez más. Hoy espero poderle llevar este excelente regalo que le hiciste a mi hermano Marcelino. Así que gracias Héctor. ¿De dónde? De HK y de Hostel. Una vez más, 787-340-6079. Llámalo, que las envío también aquí a los Estados Unidos. Como ven, sigue, sigue bajo ataque. Vamos a quitarle el cargador. Okay. Pero como ven, está descargado, está abierto, ¿no? Y no hay, no hay nada, no hay proyectil en la recámara. No sé si están al tanto, y en días pasados, eh, yo estaba en la feria de Miami, que fuimos mi hermano y yo, eh, Marcelino, en busca de proyectiles. Y, y una vez más vi a algunos amigos, algunos amigos, eh, que siguen sí, el canal, que estaban haciendo lo mismo, estaban buscando proyectiles y en este caso estaban buscando 5.56 eh, 6 y 9 milímetros, cosa que yo lo he dicho por este medio y lo veo muy bien. Quiere decir que eh, eh, los amigos están haciendo algo que no es que yo prediga, pero es algo que estoy casi convencido de que va a pasar. Que si ya no nos pueden regular estos equipos, estas herramientas, pues entonces nos van a regular los proyectiles. A esto le llaman, créanlo o no. E incluso en Illinois, ah, no hace poco, en Illinois también eh, quieren, así de a todas, quieren eliminar estas plataformas. Y uno dice: bueno, pero en especial los AR-15. Todo lo que sea plataforma AR15. Es lo que van a querer controlar, sacarlos del mercado. Y ahora tú te preguntas, bueno, pero nada más que pudieran ser los AR-15. No, es todo lo que sea rifle. Porque incluso este en particular y todo el que se parezca a esto, ellos le llaman armas de combate, armas de guerra. ¿Okay? Entonces, esto es una versión civil lo que nosotros compramos. Esto no es un M16, okay, que tiene un selector para ponerlo en automático o en semiautomático, como es este, y todos los rifles que son para los civiles. Pero ellos le llaman que son armas de guerra, que son armas de exterminio en masa, yo no sé, le llaman cualquier cantidad de disparate, lo que dicen todos estos politiqueros, que incluso son defendidos, por un AR15, ¿okay? en las versiones más cortas, porque incluso el servicio secreto eso es lo que carga, plataformas más pequeñas. Y eso también quieren ser eliminados del mercado. Y eso fue lo que me llamó la atención: que muchas personas, como que están abriendo los ojos y los oídos, y están optando por adquirir algo así. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, cuando el río suena, algo trae. Ya en una, eh, a, en, anteriormente, en el 94, si mal no recuerdo, fue lo mismo. Y esto a cada rato, pues eh, son, esta plataforma y otras tantas son foco de la atención de los políticos. ¿Para qué? Como lo he dicho en otros videos, para distraerte con esta mano, con la, eh, eh, no, con la izquierda, ¿no? Y, y, y entonces hacen la magia con la derecha. Estamos cada vez. Lo que es la segunda enmienda. Oye, a ver, creo que estoy, estoy a tono hoy con, con, el, eh, con el video. Eh, bueno, sí, estoy a tono con el video. Quiere decir que una vez más estamos viendo de que esta plataforma y otras tantas. Porque lo he dicho, estamos hablando de más de 200 y pico modelos de rifles que van a hacer eh, o van a tratar, cosa que yo espero y Dios permita que no, que van a tratar de sacarlo del mercado. Incluso ustedes ven con las escopetas también, con los 12 gauge, con los 12 calibre 12, también están atrás de eso. En otras palabras, están atrás de desarmar al pueblo. Entonces se basan, que esto es un M16, y que la segunda enmienda, escuchen esto, que la segunda enmienda no contempla que un, una persona civil pueda tener un rifle de guerra, un rifle de combate, un rifle de exterminio en masa, un rifle que... No, no, la segunda enmienda te da el derecho, el derecho constitucional de que tú tengas un arma de fuego para tu defensa y la de tu familia, y sobre todo para que puedas defender a tu país, a tu país de una agresión externa o interna, de que cualquiera de estos presidentes mañana quieran hacer una dictadura y quedarse ahí a pupilo por los años de los años, como ha pasado en todos estos países que lo primero que hacen es desarmarte para después tener una dictadura, implantarte una dictadura y que tú seas un siervo de ellos, un siervo, un esclavo de ellos. Ellos cada vez van a seguir más millonarios, ellos cada vez van a seguir más ricos, porque esa es la otra retórica. Vamos a quitarle a los ricos para dárselo a los pobres. Pero yo no he visto ningún político rico, esos multimillonarios, que saque a la calle y le dé a nadie nada de lo de su bolsillo para ponerse al parejo con la población. Pero ellos, como están en una posición que ellos pueden o creen poder llegar y hacer lo que les da la gana, pero eso depende de nosotros. Que nosotros a veces en ocasiones nos quedamos sentados en casa y decimos, no, yo no voy a salir a votar porque el voto mío no cuenta. Sí, pero como tú hay millones de personas que piensan lo mismo, no salen a votar y entonces cuando tienen que pagar 4, 6, 8 dólares el galón de gasolina, pues entonces sí, empiezan a protestar. Mañana cuando tú ves que te regulen, porque ya lo están haciendo, lo están haciendo en algunos lugares, que tú para incluso para comprar, en algunos estados, para comprar proyectiles. Tienes que pasar por un background check, por chequearte tu récord. Mañana cuando ti te quiten el derecho de poder tener un arma de fuego para tu defensa y la de tu familia, pues empezarás a protestar, pero ya es tarde, ya es tarde. ¿Sabes por qué? Porque apoyaste o votaste por la persona equivocada. Pensaste que te iba a dar algo, tú sentado en tu casa que te iban a dar un cheque. Te iban a regalar un carro, eh, especialmente esos eléctricos que explotan como unos psiquitraques. Entonces eh, tú pensaste, como todas las dictaduras, que tú vas a recibir algo a cambio por votar por ellos, sentado en tu casa. Eso no funciona. Las dictaduras y los dictadores no funcionan. ¿Ok? Esos regímenes no funcionan y está demostrado en el mundo entero. Por eso, todos aquellos que viven bajo una dictadura, ¿qué es lo que salen buscando? Venir a este país. ¿Para qué? Para buscar libertad. Entonces, para finalizar esto, no perdamos la libertad que hoy por hoy todavía tenemos. No perdamos la libertad de podernos defender. No pierdas tu derecho de ser libre. Y para ser libre, te lo dejo de tarea. Así que nada, amigos. Gracias una vez más por compartir lo que hacemos, por darle dedito para arriba que siempre se los olvida, olvida. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga y como siempre nos vemos el próximo. Gracias. Bye.